¿Cómo vienen con fisio? ¿Hay algún tema en especial que les cueste más, menos? A mí me está costando saber de dónde sacar la información, como que no sé por dónde arrancar. Sí, tal cual, ese siempre fue un problema. Al menos para mí, que yo, los problemas de las guías no estaban en los libros y había que buscar. Es complicado. Los teóricos no les sirven, van. Nosotros estudiamos casi todo de teóricos y por ahí agarramos, o sea, para fundamentar algún libro, pero principalmente teóricos y guías. ¿No? ¿Les parece poca info eso? Pasa que los teóricos de este año son distintos a los de años anteriores. Este año ya no dan todo como daban antes. Ahora dan lo que faltó en las guías. Igual alcanza y sobra con las guías y el teórico, pero en las guías te ponen 64 capítulos que en tres te dicen lo mismo y es como hay que elegir. Eso es. Claro. Bueno, somos los mismos que antes y son 11, así que si quieren arrancamos, ¿no? Sí, Va, Airo, no sé dale. si va a entrar más gente. Cuando vos quieras. Ahí pongo el power y comparto pantalla. Ah, bueno, chicos, empezamos primero con tolerancia inmunológica porque tiene relación con el último tema que vimos. Así después ya arrancan los chicos y se meten de lleno con cardio. Igual voy a ir bastante rápido, así que no se preocupen. Sí, ¿cómo se compartió pantalla? Acá, qué boludo. Ahí se ve. Sí, ahí lo. Bueno, como dirán, son pocas guías. Ya se prendió mi compu. Bueno, tolerancia inmunológica, esto que saqué es básicamente lo que ustedes tienen en los dos archivos que les habían subido, pero bueno, por las dudas, por si no se había entendido bien o lo que sea, nada, como lo habían pedido, es como una leve explicación rápida. Acuérdense, ustedes me cortan o me van parando. No sé si lo quieren grabar, porque la otra Sí, vez. yo ya estoy Ah, grabando perdón. algo, así que Ah, tranqui. perfecto. Así que bueno, cualquier cosa me paran y me van preguntando, pero vamos a hablar de eso. Por eso también es como bastante cortito. Bueno, primero esto que es el sistema inmune, cuál es su capacidad. Una de las tantas funciones que tiene es esta capacidad para discriminar lo propio de lo extraño y lo ajeno y así poder dar dos respuestas completamente distintas. Lo propio, a lo propio es generar tolerancia por estos mecanismos tolerogénicos, para básicamente no destruir nuestras propias células ni atacar a nuestro propio cuerpo. Y bueno, lo extraño es lo que vimos el martes anterior, el miércoles anterior, que lo dio Sofía. Y es básicamente esta capacidad de poder dar respuesta frente a patógenos o células malignas. Bueno, entonces empezamos con esto. Va a haber una tolerancia central y periférica. Para ya ir en el chat, que se me abrió una ventanita, pero se me volvió a cerrar. Bueno, ustedes me avisan. Bueno, entonces tenemos esta tolerancia central, vamos a empezar con los linfocitos T, y entonces vamos a empezar por esta primera tolerancia que se va a dar en el timo. Bueno, antes de pasar a esto de la tolerancia central, el paper decía como algo que estaba muy bueno. Es que en la etapa embrionaria, incluso neonatal, a los embriones, fetos, que se les incorporaba células desconocidas para su cuerpo, ellos las reconocían como propias, es decir, tenían tolerancia frente a esas células.
que es algo que después no ocurre en los adultos, porque si no, por ejemplo, cuando hacemos trasplante de órganos sería un golazo que eso pasara, porque bueno, no atacaríamos al órgano que acabamos de pasar. Y a eso le llamamos tolerancia inducida, es decir, porque estamos generando una tolerancia de algo que viene de afuera. Lo comento porque me pareció súper importante y es cuando se da en esta etapa, en la tolerancia central, que es cuando bueno, todos los linfocitos se están formando y van a tener que empezar a cumplir ya sus funciones. Bueno, entonces tenemos, esto también es ir un poco rápido porque ya lo venimos viendo biología, histo, todo, pero bueno, para leve recordatorio, en el ganglio tenemos las distintas secciones, la corteza, la parte de corteza, médula y médula, y tenemos en distintas instancias que vamos a encontrar primero las células reticuloepiteliales y luego las células dendríticas interdigitadas. ¿Se ve ahí mi...? Sí, sí, se ve. Ah, ahí está. Bueno, así no tengo que hablar al aire. Entonces, tenemos primero esta selección positiva, donde a las células se les presenta en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, tanto 1 y 2, distintas moléculas. Entonces, ahí ven si los linfocitos T tienen la capacidad de reconocerlas a través de sus receptores. Es decir, lo único que prueban en esta selección positiva es que esos linfocitos T tengan receptores. Una vez que eso ocurre, las células dendríticas exponen distintos antígenos, o sea, un gran repertorio de antígenos, y ahí ven a qué reaccionan. Esto es así, lo exponen tanto en el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2, porque vamos a tener tanto CD8 como CD4. Entonces, acá tenemos que los que tienen un alto reconocimiento por esos autoantígenos van a ir directamente a apoptosis. Y aquellos que van a tener un reconocimiento bajo o moderado van a pasar esa etapa, pero ahora vamos a ver cumpliendo qué condiciones. Y bueno, no solamente tenemos las células que todos conocemos, estas CD8 y CD4, sino que también, perdonen si escuchan lío, es que justo he venido a traer unas cosas a casa. Bueno, también en el ganglio lo que ocurre es esto, la formación de linfocitos T-helper, que también van a ser CD4 positivos, pero van a tener la característica que van a ser CD25 positivos. Es decir, que van a presentar receptores de interleuquina 2. Bueno, y con ellos va a pasar exactamente lo mismo. Pueden irse directamente a apoptosis, o aquellos que reconocen de leve a moderado nuestros autoantígenos se liberan hacia la periferia. Y de hecho, estos mejor porque van a ser los que van a regular las respuestas de tolerancia periférica hacia esos autoantígenos. Y bueno, tanto los CD8-CD4 como los CD4-CD25 positivos van a ir todos a establecerse a los órganos linfoides secundarios. Bueno, y después tenemos la tolerancia central con las células B, con las células B, que se va a dar en la médula ósea. Y acá va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener aquellos que responden sus receptores con gran avidez, van a ir a deleción clonal, que es básicamente apoptosis, y aquellos que tengan una avidez moderada o baja, se va a producir la edición de ese receptor. Que en el caso de los linfocitos B es como más fácil esa edición del receptor, porque ellos tienen recombinación somática todo el tiempo, básicamente, con cada antígeno que va a entrar en contacto con nuestro cuerpo. Bueno, entonces se reactivan esos genes, y después lo que van a hacer es disminuir esa capacidad de reaccionar hacia nuestros autoantígenos, pero va a seguir conservando ese receptor la funcionalidad para atacar a otros antígenos, porque lo que se hizo es recombinación genética para reconocer otra secuencia, básicamente. Esto también pasa en los linfocitos T, acá, es una de las cosas, porque no está escrito allá, pero lo que hace es, por ejemplo, los CD4 positivos se los manda a, o sea, esta afinidad del receptor, como no se puede cambiar, se los transforma por la liberación de citoquinas y el medio en el que se van a encontrar, para que empiecen a ser células T reguladoras con CD25, expresar el CD25. Bueno. Entonces, dijimos que todas estas células, una vez hecha la tolerancia central,
que es, acuérdense esto, mientras estamos creciendo en el útero de nuestra madre, luego pasan a la sangre, a la linfa, y empiezan a hacer la tolerancia periférica. Y esto ocurre durante toda la vida del individuo porque, como explicaba Sofi la otra vez, todo el tiempo vamos a tener contacto con todo lo que nos rodea, básicamente. Entonces, esto va a ser permanente. Bueno, y acá explicaba lo de la tolerancia periférica, de qué va a pasar con aquellos que reaccionen levemente o poco, que no entran directamente en apoptosis. Entonces tenemos, en el caso de los linfocitos B, van a entrar en anergia, exclusión folicular y apoptosis. Y los linfocitos T, tenemos varias más. En la anergia, ahora lo voy a explicar en los dos, pero para decir que el linfocito B solo tiene estos otros dos nomás, es que la exclusión folicular es directamente que no los dejan entrar al centro folicular, que es donde ellos permanecen latentes hasta que una determinada señal los activa. Entonces, al estar excluidos fuera del folículo, a los pocos días van a entrar en apoptosis. O propiamente entran en apoptosis, que sería el otro rango de qué es lo que les ocurre a nivel periférico. Y la anergia, que es lo que va a ocurrir en los dos, se puede explicar mejor con esto. Porque, bueno, si bien decimos esto, que tanto los linfocitos B como los linfocitos T tienen los receptores que pueden reconocer a cualquier antígeno dentro de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, no pueden reaccionar solo por detectar ese antígeno en esa molécula, porque necesitan de otras señales coestimuladoras que me van a activar ahí recién al linfocito y el poder generar una respuesta a cualquiera de los dos. Entonces, en la anergia lo que ocurre es que ellos mismos generan una menor concentración de este CD28, que es lo que les permite conocer, reconocer el CD80 y el CD86, que tiene, por ejemplo, una célula presentadora de antígeno y permite la activación del linfocito. Ellos mismos generan menos de esta molécula, entonces no pueden entrar en contacto, y por más que reconozcan al antígeno, no pueden activarse. Y si no, también lo que hacen en la anergia es aumentar, bueno, se me trabó la compu, por eso no se ve la flecha, pero la CTL4, que ella se va a unir a CD80 y CD86, entonces en caso que haya CD28, tampoco el CD28 se va a poder unir a las moléculas de esta célula presentadora de antígenos y tampoco se va a poder activar. Entonces, en la anergia, como en la inmunoignorancia y en la de lesión clonal periférica, que ahora les voy a explicar, los linfocitos T, ellos mismos, son los que hacen, no posibilitan estado de reaccionar hacia los propios antígenos, porque ellos mismos son los que regulan, por ejemplo, que sus moléculas coestimuladoras no se presenten, o se presenten la CTLA4, haciendo que no se pueda unir CD28 a las otras moléculas que lo activarían. Bueno, en la inmunoignorancia tenemos que los autoantígenos están en pocas concentraciones, porque esto puede ser otra cosa, o sea, ellos reaccionan, pero tenemos que los antígenos están en pocas concentraciones, entonces no es suficiente la activación que necesita el linfocito T para activarse, o que se encuentran esos antígenos en sitios inmunológicamente privilegiados, como es el sistema nervioso central, la cámara anterior del ojo, los testículos, entonces por eso tampoco los linfocitos van a activarse. Y bueno, después está la de lesión clonal periférica, que también ellos mismos se regulan, porque ante la posibilidad de entrar en contacto con ese antígeno, ellos expresan el receptor FAS, que ese receptor FAS, no sé, para los que hicieron pato, lo vimos ahí, no me acuerdo, creo que también en histo, que ese receptor FAS activa un gen BIN, que es el gen que produce todas las proteínas proapoptóticas. Entonces activan caspasas y terminan con la apoptosis o la muerte celular de ese linfocito. Entonces, de vuelta, ellos acá se están regulando, porque ven que viene el FAS ligando, que sería de este antígeno que los va a estimular, y ellos exponen este receptor FAS para inducirse ellos mismos en apoptosis. Y después, si no, tenemos las células T reguladoras, que esto sí es como algo extrínseco, que son estas poblaciones que se generaban en el timo, CD24, CD25 positivas, que se van a encargar de regular todas las respuestas inmunes que se den en la periferia, tanto para patógenos como para de los propios autoantígenos. Ellas se van a establecer en distintos órganos linfoides, como habíamos visto antes,
y ahí disminuyen todas las activaciones en general celulares, porque tienen bastante que ver estas células T-gel, pero reguladoras, también en que no se siga perpetuando la respuesta inflamatoria, entonces como que intervienen en un amplio rango de reacciones. Entonces ellas van a disminuir la activación de las células T, las natural killer, células dendríticas, las células B, no sé si las dije, bueno, todas le van a dar de baja, y esto es porque disminuye tanto coestimuladores de estas células como de distintas citoquinas que siguen perpetuando o estimulan que se activen. Entonces, al disminuir todo eso, hace que nada se pueda activar. Y de hecho, cuando ya una respuesta inmune está activada, tienen la capacidad de inducir a la muerte celular tanto de linfocitos T, B, suprimir esta producción de anticuerpos, todo lo que se esté dando así en el momento. Bueno, y después también tenemos una tolerancia que va a ser mediada por las células dendríticas. Bueno, esto también va a depender del medio en el que se encuentre esta célula dendrítica para actuar, y que bueno, le envíe señales intracelulares que la activen hacia X respuesta. Y la tolerancia va a ser prácticamente, como recién les contaba, con los linfocitos T helper, porque baja la expresión de las moléculas coestimuladoras del resto de las células, y a su vez estimula la formación de células T helper y la expansión de las células T naive, que son las T helper 0, para que se vayan como hacia el camino de la expansión clonal hacia las células T helper. Entonces, ellas tienen que ver con la tolerancia inducida, sería esto, que es lo que veíamos, ¿se acuerdan al principio? Que pasaba, por ejemplo, cuando a los fetos le ponían células que no eran de ellos, que producían esta tolerancia central inducida. Bueno, entonces, esto como en términos generales, como redondeando entonces, hay una respuesta central que se da de pequeñitos a tener tolerancia hacia todas las células. Y después a nivel periférico todo el tiempo se está comandando, como veíamos, a través de las T-helper, las dendríticas y los propios linfocitos para no reaccionar a nuestras células. Pero ahora bien, ¿cómo hacemos para no responder contra estos antígenos inocuos, es decir, que no nos van a hacer daño, y que todo el tiempo están ingresando al intestino? Por ejemplo, son las proteínas alimentarias y los microorganismos comensales. Que ustedes percátense que en general nos dijeron toda la vida de hacer de entre 6 a 8 comidas, entonces todo el tiempo, o sea, cada 3, 4 horas estamos ingresando nuevas cosas a nuestro cuerpo. Y digo cosas porque entra de todo, o sea, desde un hongo que por ahí viene en un paquete que está contaminado y lo comimos igual, etc. Entonces, como que tiene que ser muy importante la respuesta allí. Entonces, bueno, esta se debe a la respuesta inmunitaria que vamos a encontrar en el aparato digestivo y que va a proporcionar tolerancia periférica. Es la manera de no responder contra esos antígenos. Y a eso se lo llama tolerancia inmunitaria inducida en la mucosa intestinal. Que, bueno, a ver si se pasa. Pero bueno, se van a pasar un millón de diapos, me parece. No. Ahí está. Bueno, entonces esto, que el intestino, como cuando éramos pequeños, se va a exponer a grandes cantidades de material antigénico y él va a tener que ver cuáles son nocivos para generar una respuesta inflamatoria y cuáles no, o sea, cuáles no nos van a hacer daño. Entonces, nada, poder convivir con ellos y de hecho vivir en simbiosis, como es, por ejemplo, con la microbiota y con nuestras comidas. Cuando esto en rojo es una cruz que me salió horrible, cuando esto no funciona, es decir, que no hay una tolerancia hacia aquello que no es inocuo, por ejemplo, con las comidas, es que vamos a tener distintas enfermedades, como alergias, enfermedades celíacas, y algo que se está viendo mucho es que cada vez hay más prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal, que son las enfermedades de Crohn, colitis ulcerosa, que quienes hicieron pato, bueno, las deben conocer. Pero, y bueno, esto se debe a que nuestro sistema inmune empieza a atacar la microbiota. Por eso es tan importante este sistema. Bueno, entonces, el sistema inmunitario intestinal, esto es parte del paper, como para que lo tuvieran, son todas las imágenes que vienen ahora sacadas de ahí. El paper lo divide como en zonas de inducción y zonas efectoras.
que ahora vamos a ver que no va a ser tan así, hay como un gran gris, pero bueno, también lo vamos a ir explicando. Entonces dice que va a haber una zona de inducción, que esa zona de inducción básicamente se refiere a que va a ser el reconocimiento de los antígenos que lleguen, y la zona efectora básicamente va a ser aquella que induce la tolerancia. Pero ahora vamos a ver por qué está todo bastante entremezclado. Bueno, las zonas de inducción serían las placas de Peyer, los folículos linfoides aislados y los ganglios linfáticos mesentéricos. Y bueno, las zonas efectoras, lámina propia y epitelio. Bueno, esto es cómo comienza la respuesta sería de tolerancia, y por eso es que digo que las dos están como entremezcladas, porque la zona de reconocimiento, por ejemplo, una placa de Peyer, la vamos a encontrar en la lámina propia. O sea, se encontrarían esos cúmulos linfoides debajo de las células, que todavía es la lámina propia, y las células M también se encuentran en contacto. Entonces, como que bueno, esta división es nada más como para presentárselas, pero sepan que está todo junto y relacionado. Bueno, entonces acá tenemos distintos mecanismos. Tenemos que los antígenos, tómense antígenos como las distintas proteínas o moléculas de nuestra alimentación, tanto así como la microbiota. Bueno, va a ser procesada por las células M, y las células M van a enviar ese material a la lámina propia para que entre en contacto con las células dendríticas. Y lo mismo va a pasar con las células epiteliales. En las células epiteliales van a hacer transitosis esos antígenos que se van a presentar en el complejo mayor de histocompatibilidad, y con él, el complejo mayor de histocompatibilidad, van a ser liberados a través de exosomas, y allí van a ser reconocidos por las células dendríticas y también macrófagos, que se van a encontrar todos en la lámina propia y en los distintos folículos linfoides que van a estar ahí asociados a la mucosa. Bueno, y acá, bueno, antes de decir esto también, que aparecían estas células que en el paper decían que también eran esenciales y específicamente para la tolerancia de las bacterias comensales, que decían que eran células mieloides y que emiten estos pseudópodos que permiten ir reconociéndolas y envían esa información hacia la lámina propia, que ahora vamos a ir viendo por qué tienen relación. O sea, cómo es que hacen para inducir a que la flora comensal no sea atacada. Bueno, entonces esto vamos más en detalle, que es también como el resumen, que entonces tanto el enterocito como las células M van a liberar esos, o van a expresar esos antígenos para que sean reconocidos por las células dendríticas, que van a ser unas células dendríticas especiales, que son las 103 positivas, que van a ser específicamente las tolerogénicas de la zona. Bueno, y ellas van, lo que hacen específicamente estas células dendríticas, que le confiere como esta especialidad, es que toman la vitamina A y la transforman en ácido retinoico. Entonces ese ácido retinoico va a servir después también para esta etapa de promover que los T-helper naïf o indiferenciados se diferencian, pero también a ellas para expresar distintos receptores o estos receptores que serían coestimuladores que le permiten dirigirse de ahí hacia los ganglios linfáticos mesentéricos, porque esto pasa en el ganglio linfático mesentérico. Entonces, como recapitulando, envían información. Las células dendríticas se van al ganglio linfático mesentérico y ahí con el ácido retinoico y en presencia, obviamente, de distintas cosas más, como por ejemplo el factor de crecimiento transformante beta, lo que hacen es ir a las distintas colonias que va a haber ahí de CD4 positivo y transformar esos naïf o T-helper indiferenciados en las células T reguladoras FOXP3 positivo. Estas células reguladoras van a reconocer que esos son antígenos que, como vienen específicamente como en esta cadena, que van a ser antígenos los cuales no tienen que reaccionar, vuelven a la lámina propia y ahí se van a empezar a diferenciar. ¿Y por qué acá es importante lo que decía de las células mieloides? Es que ellas, o sea, ellas van a liberar interleuquina 10, que es lo que también estimula a que ellos se perpetúen o se dividan debajo de la lámina propia. Entonces, como reconociéndolos y generando esa tolerancia. Bueno, y a su vez,
queda una población acá dividida, reconociendo todo el tiempo que eso es algo a lo cual no hay que atacar, y a su vez viajan a través de la sangre o la linfa, y llegan así al resto de los ganglios linfoides, periféricos, al vaso, al hígado. Recuerden que toda la sangre venosa va a pasar primero por el hígado, o sea que el hígado también es como un lugar de mucho reconocimiento. De hecho, tienen, también lo vieron con Sofía la vez pasada, que tienen como un gran sistema de defensa, y ahí también hay las células endoteliales sinusoidales, por ejemplo, actúan como células presentadoras de antígenos, que van a inducir tolerancia. Por lo que incluso a ese nivel ya van generando intolerancia. No piensen que la tolerancia va a ser solo en los ganglios a nivel linfático, que igualmente sí va a ocurrir, pero que hay células dendríticas tolerogénicas a lo largo y a lo ancho de nuestro cuerpo. Bueno, entonces, estas células T-reguladoras, FOXP3, es como que le van diciendo a todo el sistema inmune de todo el cuerpo que no tienen que reaccionar contra esos antígenos. Y se los van presentando en los distintos ganglios a esto, a las células dendríticas tolerogénicas, que ponemos convencionales porque son, por ejemplo, las que veíamos en un comienzo que estaban en el timo y la médula ósea, y le presentaban estos autoantígenos para que nuestros primeros linfocitos no reaccionen. Bueno, esto es lo mismo que pasa todo el tiempo, es como una cadena. Ellos van a esas mismas células porque tienen esa capacidad de hacer a los linfocitos tolerogénicos. Entonces es como para, perpetuarlo a nivel sistémico. Entonces así es como se produce este fenómeno de tolerancia inmunológica, y también al ser un fenómeno de tolerancia inmunológica periférica va a cumplir con las mismas leyes que los anteriores linfocitos. Esto de ir a energía, a deleción, a apoptosis, lo que sea para que ninguno crezca, se desarrolle y ataque lo que no tenga que atacar. Ahora bien, la microbiota, esto, que ejerce profundos efectos sobre el sistema inmunitario, en tanto y en cuanto diferentes especies bacterianas van a favorecer o impedir la inducción de estas células T-reguladoras, que es como yo les decía, que estimulan a estas células mieloides que emitían los pseudópodos, y entonces ellas liberan interleuquina 10 y estimulan la liberación, o sea, la perpetuación o la división de estos T-reguladores FOXP3 que van a ser quienes los defiendan. Entonces, aquellas bacterias que puedan cerrar este ciclo van a hacer que no les ataque el sistema inmune, y aquellas que no puedan es cuando se genera una respuesta inmune específica. Entonces, imagínense, o sea, todo este lío que acabamos de ver acá y todas estas células que se ponen en campaña todo el tiempo cada vez que nosotros nos alimentamos. Y encima, tenemos alimentos que son ultraprocesados. Comemos cada 3 o 4 horas, inclusive hay gente que come cada más, o sea, el ayuno más largo que hacemos es mientras dormimos, y encima la gente duerme mal. Bueno, tenemos poco tiempo de masticación, o sea que llegan proteínas que todavía ni siquiera terminaron por degradarse, o sea, son productos todavía mucho más antigénicos, o que el cuerpo los va a reconocer como extraños. Y tenemos nuestros estados emocionales, estamos con mucha tendencia al estrés. Que todo esto me va a estar activando la vía simpática, y me va a estar deprimiendo o alterando las respuestas inmunes. Entonces, es como que estamos haciendo todo mal en relación a cuidar este sistema que rige tan perfecto. Por eso es que que cada vez hay problemas más de, por ejemplo, se reconocen más allá de que la obesidad, la aterosclerosis y todo esto tiene que ver con esto, hasta inclusive se habla de las personas con autismo o incluso asma, que por ahí uno dice, bueno, está re lejos del sistema digestivo, tienen que ver con estas alteraciones de la microbiota. Porque como nuestro 80% o 70% del sistema inmune está acá, está regulando todo esto, cuando algo malo, o sea, cuando algo se altera acá, me altera todo el sistema inmune que como vieron, va a estar a nivel sistémico. Por eso es tan importante como cuidar esta parte. Bueno, y esto es un poco también lo que hablaba Sofía otra vez, que en la facultad como que nos dividen mucho y cada vez hay más ramas de todo. Bueno, como empezar nosotros, porque esto no lo vamos a estudiar, capaz que lo estudien muchísimas generaciones que entren mucho más tarde que nosotros a medicina. Y bueno, es esto, de la psicoinmunoneuroendocrinología, intenta como unir todas estas cuestiones, de que no se puede ver solo el sistema digestivo, solo el sistema
no sé, emocional, todo por separado, porque todo influye. E influye tanto que, por ejemplo, ahora se está hablando de esto, de que una buena microbiota reduciría los riesgos de infección por COVID. O sea, súper como fuerte. Así que nada, esto es como más que nada una invitación para que puedan ustedes interesarse e ir a leer, porque no es algo que lo vayan a aprender, y quien estudió medicina realmente para ayudar, la verdad que tiene que empezar a leer por su propia cuenta estas cosas, y que les van a explotar la cabeza, les juro, porque nada, empezás a unir un montón de cabos que tenía sueltos. Y bueno, estas dos personas, por ejemplo, se las súper recomiendo, incluso si pueden ver este vivo, es un 10, que van a ver las conexiones que hay que por ahí ni siquiera se las imaginaban. Y bueno, más que nada eso, de cómo está todo relacionado, y que seas asmático por ahí tiene que ver con lo que estás comiendo y cómo estás cuidando tu cuerpo. O incluso ahora que se está viendo, yo nunca había escuchado de candidiasis, y de pronto escucho un montón de gente con candidiasis, y es esto, que la flora normal se altera, o sea, hay una disbiosis, hay un crecimiento por bacterias que no tiene que haber, más allá de que la candida no es una bacteria, pero bueno, como que se van ganando crecimiento, poblaciones que no tienen que ganar, y si bien, por ejemplo, se le da un tratamiento específico para sanar, no sé, ya sea un hongo de la piel, o porque esto es toda la microbiota, se ven afectadas, no sé, microbiotas vaginales, microbiotas de la piel, distintas cuestiones, y vos le das un tratamiento tópico a eso, y el problema persiste o vuelve a recurrir, y es, por ejemplo, estás en un estado de estrés y todas estas floras se alimentan de azúcar, imagínense todo el tiempo glucosa por estar estresado, y obviamente te estás dando de comer. Entonces es tan importante desde lo que comemos hasta cómo nos sentimos y hasta cómo todo. Así que bueno, eso para cerrar, y muchas gracias. Genial, Ailu. Por ahí de eso último, de psicoendocrino, inmuno, no sé qué, que es recontra largo, no me sale bien, pero bueno, todavía ellos no ven, pero cuando se ve todo lo que es eje de cortisol y demás, o eje hipotálamo hipófiso adrenal, ya se empieza a hablar de un eje neuroendocrino inmune, que por ahí le falta toda la parte que mencionabas de lo psicológico, por ahí. Y claro, bueno, la relación más que nada con el entorno, con la alimentación, pero bueno, está re bueno eso. Claro, es más que nada eso, como para que lo tengan en el aire y por ahí les plante la semilla de cuando empiecen a estudiar otras cosas, les surja la duda, che, ¿esto no estará conectado con tal cosa? Porque, nada, nosotros aprendimos como todo muy dividido, y hasta yo no empezar a escuchar o leer, pero por interés propio estas cosas, no me hubiera nunca ocurrido hacer una conexión, entonces está bueno para que ustedes ya lo vayan relacionando, que es todo con todo y no hay manera de dividirlo. Estas cosas que se dividen es más que nada la facilidad para aprenderlas, como este cuadrito que te daba el paper inicialmente de los inductores y los efectores, pero que incluso era buena mentira porque los inductores eran los efectores y viceversa. Pero bueno, nada, ahora los dijo los chicos, así ya me detuve un largo trecho hablando. No, bueno, pero genial, Ailo, estuvo muy, muy bueno. Gracias a vos. Mari, ¿querés seguir con Electro o querés que hagamos los gráficos y al final cerramos con Electro? Como quieran, me dan lo mismo, no sé. Si querés hagamos los gráficos, que tal vez dale, más dale, rapidito, y hacemos después Electro. Dale. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. La idea de hacer lo de los gráficos creo que fue de ellos en la encuesta, así que yo saqué varios gráficos de un Power y de las guías de autoestudio o de trabajos prácticos, y algunos que teníamos nosotros, que no sé si ahora también ellos lo tienen, pero bueno, la idea es que vayamos viendo y que ustedes participen un montón. Obviamente vamos a intentar explicar y demás, pero la idea es que ustedes los puedan interpretar, analizar, o que activen el micrófono y se animen a analizarlos. Y más que nada son como gráficos al azar, no hay un orden así en especial. Así que bueno, vamos por el primero. Bueno, primero, para arrancar, presión arterial media.
vamos a ir por este gráfico y después vamos a ir a lo que es autorregulación del flujo ante variaciones. Bueno, presión arterial media, también llamada presión de perfusión, es la presión arterial que provee la energía que supera resistencia asociada a efectos hemodinámicos y genera el gradiente que mantiene el flujo a nivel capilar. Bueno, acá tienen la formulita, que también, o sea, no sé si así les viene bien, sino también presión sistólica menos diastólica sobre 3, la pueden ver sin el 1 tercio S. Y bueno, vamos a arrancar con este grafiquito, que bueno, como regla general, siempre que nosotros veamos un gráfico de coordenadas, vamos a ver un eje Y y un eje X, ¿sí? Y vamos a leer cada eje lo que dice y que tenga, obviamente, una variable y su unidad. Entonces, en este caso tenemos presión aórtica expresada en milímetros de mercurio, y acá, bueno, le podemos hacer una crítica porque dice tiempo, pero no tiene una unidad. No dice si es segundos, minutos, milisegundos, lo que sea. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre que tengamos un gráfico, vamos a ver un eje, el otro eje, si tiene un eje también del otro lado que pueda llegar a interesarnos o brindarnos información, y lo vamos a arrancar a leer. En este caso, vemos, bueno, la presión aórtica tiene marcado sobre el eje Y la presión diastólica en 80, presión sistólica, y tiene esta región grisácea que sería la eyección ventricular. Entonces, vamos a ver cómo las variaciones de la presión aórtica en función del tiempo, y acá justo también nos dice en un ciclo cardíaco. Entonces vamos a ver que durante la eyección ventricular hay un aumento de la presión aórtica, y justo acá cuando hay una disminución, si alguien sabe cómo se llama este punto y a qué hace referencia, me gustaría que active el micrófono y lo diga, y si no, bueno, avanzamos, así no se le hace tan largo tampoco. ¿Alguien? Ahí va. Ay, perdón, no escuché. ¿Onda dícrota? La onda dícrota, perfecto. ¿Y sabés por qué se produce? Por el cierre de las válvulas. Perfecto, el cierre de las válvulas semilunares. Entonces, luego de cierre de las válvulas, vuelve a haber un descenso, sigue descendiendo la presión en la arteria aorta. Bien, bueno, este gráfico es bien simple. Y algo más que nos marca este gráfico es la, bueno, está en inglés, pero es la presión media, ¿sí? Que dijimos que la íbamos a calcular con esta formulita de acá, pero bueno, la presión media, como dijimos, es la presión de perfusión, y va a ser no un promedio, pero un valor intermedio entre la sistólica y la diastólica. Ahora vamos a lo importante. Nosotros vamos a tener este gráfico muy importante que se va a dar en ciertos lechos vasculares, principalmente en este caso nos importa en corazón, y bueno, también se va a dar en lo que es el sistema nervioso central y en renal. ¿Lo conocen este gráfico? ¿Lo tienen visto? No sé, sí, supongo que debería estar en alguna guía. ¿Sí, no? Dicen que no le suena. Ah, ¿no lo vieron? Bueno, este gráfico muestra, vamos de nuevo, eje Y y eje X. En el eje Y, el flujo sanguíneo cardíaco en mililitros por 100 gramos por minuto, y en el otro la presión arterial media. ¿Alguien quiere describir lo que ve en el gráfico o puede hacer una interpretación de lo que se ve en el gráfico? Lo que sea, lo que le salga, porque este gráfico es fundamental, muy, muy clave. Puede ser que sea que a medida que va aumentando el flujo, va aumentando la presión. Bueno, es muy básico, pero básicamente eso es lo que va mostrando, y que llega a un límite, o sea, como que llega un momento en el que hay un tope, puede ser, en el aumento de la presión arterial media.
No sé si está bien. Estás muteado, Facu. Estás muteado, estás muteado. Vale la intención, pero bueno, vamos a hacer un análisis. A ver, ¿en qué parte se ve que aumenta la presión arterial media? Cuando... En la parte de meseta. ¿Ahí aumenta? Si es una meseta, no aumenta. A ver, o sea, aumenta no, acá. Porque si la presión arterial media está en el eje de las X, y si se desplaza por la horizontal, significa que está aumentando el valor del eje X. En realidad puede ser como el flujo en función de la presión. O sea, no es que aumenta la presión, sino que aumenta el flujo. Cuando va aumentando la presión, es como que tiene un aumento de golpe antes de los 50, a partir de los 50 milímetros de mercurio se mantiene constante, y a partir de los 150 es como que hay un pico de vuelta. ¿Puede ser? A ver, fundamentalmente lo que marca este gráfico es que con aumentos de la presión arterial media, el flujo lo mantenemos constante, ¿sí? O sea, eso es lo fundamental. Que si aumenta mucho la presión, o sea, a ver, tenemos un rango entre 50 y 150, entre los cuales las variaciones de la presión arterial media no producen modificaciones del flujo, ¿sí? Eso es lo fundamental que nos quiere mostrar este gráfico. Ahora, tiene ciertos límites. Pongámosle 50 y pongámosle 150. A partir de 150, ¿qué pasa con el flujo? Aumenta. Una barbaridad, ¿sí? Lo mismo al revés. En una presión arterial media de 50, muy baja, disminuye muchísimo. Lo importante de esto es que tenemos mecanismos en el límite superior y en el límite inferior, y bueno, obviamente durante todo este rango de presión, que nos producen este flujo constante. Es decir, si aumenta mucho, mucho, mucho la presión, pongámosle una persona hipertensa que tiene, no sé, 200, 100, 120 de presión arterial, si nosotros calculáramos la presión arterial media, ponele que nos da 130, 140. Bueno, el flujo se va a mantener constante gracias a la vasoconstricción. En el extremo derecho de esta curva se produce vasoconstricción, lo que genera que el flujo se mantenga constante, ¿sí? Al revés, se pasa del otro lado. Si la presión arterial es muy baja, se produce vasodilatación para mantener el flujo arterial, el flujo sanguíneo constante, ¿sí? ¿Qué mecanismo conocen de regulación local del flujo que se les ocurra que puede producirse en esto que estamos hablando? ¿Cómo se llama este mecanismo? ¿Pueden ser la... ¿Ser uno? Perfecto, el miogénico. El miogénico, que ante una distensión de la pared se produce una vasoconstricción. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió lo que quiere decir? Lo fundamental es esto, que ante cambios en la presión arterial media, nosotros podemos mantener el flujo sanguíneo constante, ¿sí? Que es bien lo que se ve acá. Y eso se llama autorregulación del flujo. ¿Por qué autorregulación? Porque lo producen los lechos vasculares de cada sistema por separado. El sistema nervioso central, el riñón y el corazón principalmente, ¿sí? No todos los órganos tienen este sistema de autorregulación del flujo, por eso es tan importante que se conozcan qué significa esta curva y a qué hace referencia y qué sistemas lo poseen. Y bueno, acá les puse este grafiquito que para que vean que en el caso de los hipertensos hay como una adaptación a los cuales tienen cierta tolerancia a valores de presiones más altos. Esto lo van a ver bien en cuando vean neuro, creo que hay un casito en el que tienen que hacer esto. Pero bueno, era más que nada accesorio. Lo importante es que vean esto, no nos metamos con hipertensos en este caso. Chicos, ¿quieren decir algo?
Va re bien, Facu. No tengo nada para decir. Ok. Compliance. ¿Conocen lo que es la compliance? ¿Saben lo que significa? Es la capacidad que tiene de estirarse el... O sea, sí, de estiramiento del músculo cardíaco. De regular el estiramiento, digamos. Bien, que en función de qué, digamos. Del volumen. Bien. ¿Solo el corazón tiene esta capacidad? No sé, pero la conozco de ahí. Ok, no, bueno. El pulmón también. La aorta, principalmente. Perfecto, los vasos. Los vasos también tienen esta capacidad. ¿Y de qué nos dice este gráfico? ¿Alguien se anima más o menos a describirlo, a decir qué significa cada eje y qué se ve? Sin miedo, ¿eh? No pasa nada. Leer más o menos qué dice y qué interpretan de este gráfico. ¿Qué les dice este gráfico? Puede ser que... Porque habla de la presión del ventrículo, creo, en función del volumen. Y como que la compliance tiene un rango que en el que es normal y... no sé cómo explicar. No, pero bueno, a ver... Sin meterte en la interpretación, ¿qué dice el gráfico? ¿A medida que aumenta el volumen o a medida que aumenta la presión? ¿Cómo lo explicarías? ¿Qué dirías vos? A medida que aumenta el volumen tenemos una compliance, una mayor compliance. O sea, vos no te metas con lo que dice ahí de confianza aumentada, disminuida o normal. ¿Qué pasa? Si aumenta el volumen, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta, disminuye? Aumenta. Aumenta. Bien, entonces, este gráfico nos está diciendo que con aumentos de volumen, aumenta la presión en el ventrículo derecho. ¿Sí? Ahora, ¿Qué capacidad nos da la compliance? Como dice acá arriba, medida de la capacidad del ventrículo para expandirse frente a la carga del volumen diastólico. La compliance, tanto en los vasos como en el corazón, es fundamental, porque si no, nosotros no podríamos aumentar mucho el volumen, por ejemplo, ante una necesidad, porque aumentaría mucho la presión en el ventrículo. Entonces, ¿qué pasa en la curva normal? Nosotros, para cierto aumento de volumen, tenemos esta presión. Ahora, si la compliance está aumentada, ¿sí?, que sería el caso de la curvita de la derecha, ante mayores aumentos de volumen, la presión se mantiene relativamente en el mismo valor en el caso del normal, ¿sí? Entonces, cambia menos la presión con el mismo volumen, ¿sí? En el caso de la compliance disminuida, ante cambios mínimos en el volumen, se produce un gran aumento de la presión. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Imagínense un corazón con hipertrofia, un corazón con fibrosis, ¿sí?, que no tienen la capacidad de expandirse o de estirarse. Cuando llegue cierto mínimo volumen, por ejemplo, en un corazón fibrótico, la presión aumenta exageradamente dentro de ese ventrículo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Buenísimo. Y chicos, siempre... decide si Facu, sí. No, dale, Agus, dale. No, que lo que iba, o sea, a mí me gusta verlo también esto, vieron que compliance es lo mismo que extensibilidad. Y también va de la mano el gráfico como para entender siempre cómo guiarnos con un gráfico. Cuando nosotros tenemos los gráficos, vemos que la variable X es el eje independiente y la Y es la dependiente. Entonces, sabemos que la Y va a ser la que va a depender de la X. Entonces, la presión va a variar en función del volumen, ¿sí? Entonces, bueno, eso para entender el gráfico.
Y ahora olvídense de la confianza del corazón, piénsenlo como cualquier cosa. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué tiene mayor disponibilidad, una arteria o una vena? Una arteria. ¿Vena? Una vena. Una vena, claro. Porque la arteria, al ser menos, o sea, la arteria ante cambios de volumen menores, va a generar mayor presión que si hacemos ese mismo cambio de volumen en una vena, que son mayor distensibles por estructura, por lo que sea. ¿Se entiende más o menos a lo que voy? Eso que dice Agus también se puede asociar porque se dice que las venas son grandes vasos de capacitancia o de almacenamiento de sangre, porque pueden tener grandes volúmenes sanguíneos sin modificar la presión. ¿Sí? Es re importante. Exacto. Eso también. Y fundamental eso. Nosotros, por ejemplo, leemos este gráfico. Bueno, cuando arrancamos a leer este gráfico tenemos que decir, ¿qué nos dice el gráfico? Bueno, nos dice las variaciones de presión en el ventrículo izquierdo en función del volumen del ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que cuando aumenta el volumen, aumenta la presión. Si nosotros le queremos aplicar la compliance a esto, podemos decir sí, que en el caso de mayor compliance, ante mayores volúmenes, la presión no se modifica tanto. En el caso de compliance disminuida, a menores volúmenes, o a los mismos volúmenes, la presión es muchísimo mayor. ¿Sí? Pero eso de variable dependiente e independiente está buenísimo para verlo, porque si no, no saben qué se modifica dependiendo de qué. ¿Sí? En este caso, como dijo Agus, la independiente es el volumen. La dependiente es la presión, depende del volumen. ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos cómo leer el gráfico? Sí. Jorge, bueno, vamos con otro. Bueno, para arrancar antes del ciclo cardíaco, vamos con la parte eléctrica. Después Mario va a hablar algo de electro, pero bueno, ¿vieron más o menos lo que es potencial de acción del corazón? ¿Dónde se genera? ¿Por qué este título? ¿Por qué marcapaso fisiológico? Por ejemplo. Porque marca la frecuencia cardíaca del resto de las células del corazón. Perfecto. ¿Y cuál es el marcapasos? ¿Cuál es el marcapaso fisiológico en el caso del corazón? ¿En dónde está ubicado? En el nodo sinoauricular. ¿Y si yo le saco el nodo sinoauricular a un corazón, qué pasa? Y se pasa al próximo nodo, que va a ser el nodo auriculoventricular. ¿Y si le saco ese? A las fibras de Purkinje, creo. Perfecto. ¿Y por qué pasaría al otro? O sea, ¿por qué no puede ser el nodo auriculoventricular si está el sinusal? Porque el nodo sinoauricular tiene una mayor frecuencia cardíaca. Perfecto, una mayor frecuencia de descarga, podríamos decirle. Sí. Pero perfecto, exactamente, eso es. Bueno, en este caso vemos el potencial de acción de esas células del nodo sinoauricular o sinusal. Vemos, fundamentalmente estas células lo que tienen es un influjo constante de sodio, son canales que se abren automáticamente. Ahí hay algo en el chat, pero... Yo respondo, Facu, cualquier cosa te digo, vos dale. Sí, porque es de la anterior. Ok, entonces, esta entrada de sodio y de calcio genera, una vez que se llega al umbral, que es esta palabra en inglés, threshold, que dice acá, es umbral, se genera la despolarización y esa despolarización se comunique por medio de uniones GAP y todo lo que ustedes conocen, al resto del corazón, y por eso el corazón va a tener una frecuencia de descarga que va a depender máximamente de estas celulitas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros quisiéramos aumentar esta frecuencia de descarga? Bueno, esta pendiente sería mayor y llegaríamos antes a el umbral, porque
el influjo de sodio y calcio sería mayor. ¿Conocen de lo que estoy hablando? ¿Han visto lo que son los canales Fanny? Sí, estaba en teórico. Bueno, en este caso, este gráfico nos muestra el potencial de membrana en función del tiempo. Entonces, vemos que en este caso el tiempo está en segundos, el potencial de membrana no tiene un potencial de membrana en reposo, en este caso las células del nodo sinusal, pero bueno, se mantiene en el menos 60, comienza el influjo, cuando llegan al menos 40, que sería el umbral, se produce la despolarización y llega más o menos a más 20. Después, el eflujo de potasio produce la repolarización y se renueva otra vez el ciclo. Esto lo vamos a llevar al miocardio. ¿Y cómo podemos relacionar esto al potencial de acción que veíamos recién? Que la meseta regularía... No, voy a que la meseta no dejaría que haya una contracción muy rápida porque da más potencial refractario. No sé si era más tiempo. Está bien, pero ¿cómo relacionamos este gráfico de potencial de acción del nódulo sinoauricular con el gráfico de potencial de acción del miocardio, de las células musculares cardíacas? ¿En dónde ubicarían ustedes este gráfico si lo tuvieran que poner? ¿Acá a la mitad? ¿En el 4? ¿En el 0? ¿Dónde lo pondrían? ¿En el 0? En el 0, claro. Primero iría la despolarización en el caso del nodo sinusal, y esa despolarización se comunicaría con el resto de las células miocárdicas. ¿Han visto el potencial de acción miocárdico? ¿Alguien quiere describir más o menos el gráfico y qué canales se activan en cada caso? Igual está escrito acá, si quieren lo leen, no importa. Bueno, de nuevo, se ve el potencial de... Perdón, ¿pero te puedo hacer una consulta? Sí, más vale, sí. Cuando dijiste dónde pondríamos ese gráfico, en el del miocardio, ¿podría ser que se pone antes del cero incluso? Claro, sí, perfecto. Incluso sería antes del cero. Primero iría la despolarización en el nodo sinusal y luego iría todo esto. Sí, perfecto. Era más o menos para orientarlo, pero si lo tuvieran que dibujar, sí, sería justo acá. Ahí más o menos donde lo estoy marcando con el mouse. Igualmente, para, por ejemplo, tener esos dos gráficos juntos en un gráfico, deberíamos poner otro eje acá con potencial de membrana de las otras células, porque serían distintas células. Pero sí, perfecto. Bueno, en el caso del potencial de acción de las células miocárdicas, tenemos el potencial de membrana en función del tiempo, y vemos que en la fase 0 se ve la despolarización, que ingresa sodio por canales rápidos, voltaje dependientes, que se activaron gracias al cambio de voltaje que produce la entrada, el nodo sinusal. Luego hay cierta fase de repolarización, que es por la salida de potasio, por canales voltaje dependientes, que son más lentos en activarse, por eso se produce después. Y luego, en la meseta, se abren los canales de calcio, y algo muy importante que sucede acá es que esta salida de calcio produce una disminución de la permeabilidad del potasio. Entonces, se produce este fenómeno de meseta que, como bien decía alguien de ustedes, genera un mayor periodo refractario. Luego, en la fase 3, se cierran los canales de calcio y se recupera la permeabilidad al potasio, y luego el potencial de membrana en reposo con la bomba sodio-potasio cumpliendo su trabajo, que imagino que la conocen.
y se vuelve al potencial de membrana en reposo. ¿Hasta cuándo? Hasta que, de nuevo, se produzca un potencial de acción en el nódulo sinusal que envíe una señal para producir este tipo de despolarización. ¿Sí? ¿Vamos bien? No sé qué duda había del anterior, no sé si se contestó. No, sí, Facu, habían preguntado que no les había quedado claro lo de la distensibilidad de las arterias y venas. ¿Por qué la diferencia? Ah, bueno, joya. Pero ¿te hago una pregunta, Facu? Ay, perdón. No, dale, sí, mejor. Con respecto a esto, yo sé que va a sonar revolucionaria la pregunta, pero entonces, o sea, cuando comparamos ambos potenciales, podemos decir que, porque viste que dijimos recién que primero se da el potencial antes de la despolarización, y esta despolarización debido a este ingreso de sodio, y junto con la posterior repolarización, ¿se podría correlacionar con el gráfico del potencial anterior? No sé si se entiende lo que quiero decir. A ver si te entendí. Lo que están marcando los dos gráficos, o sea, el que mostró antes Facu y este, son gráficos de potenciales de acciones de células distintas. Eso no, o sea, no sé si... No, eso lo sé. Ah. Pero, bueno, entonces creo que ya igual con eso mismo me respondiste. Así que no, ya está. No, pero ¿se te resolvió la duda? Sí, ahí entendí. No, se me había mezclado los tantos, pero sí, sabía que eran dos células distintas. Gracias. Claro, sí, porque a veces a mí me había pasado lo mismo, que la primera vez que lo viera como que no entendía, digo, pero si las dos son del corazón, o sea, porque son distintas. Pero, claro, lo que vos estás diciendo está bien. Como la primera es del nodo y la segunda es de una célula miocárdica, digamos, del músculo, claro, en general. Claro, la otra. Son diferentes. Claro. Pero por eso estaba buena la pregunta que hacía Facu de cómo ensamblarías los dos gráficos, digamos, de poner el del nodo sinusal un poco antes del inicio de la célula miocárdica que estamos viendo ahora, porque justamente va a ser la que va a marcar el ritmo y va a generar la despolarización del resto. Pero está bien. Buena tu pregunta igual. Gracias. ¿Alguna otra duda de esto? Si no, seguimos. Yo, Facu, sí, perdón, sí. Lo que le quería aclarar a Lucas, que había preguntado, es que en el caso de las arterias, tiene mayor proporción muscular y son más rígidas que las venas. Entonces, a menores cantidades de volumen, van a desarrollar presiones mucho más altas que en las venas. Es por una cuestión de estructura, nada más. Después hay un gráfico que está bueno eso, lo subo al grupo ahí de fisio, así no perdemos tiempo, o te lo mando vos por privado, Lu. Dale, bueno, dale, muchas gracias. ¿Puedo hacer una acotación a eso que a mí siempre me sirve como para verlo? Que yo, por ejemplo, imagino una arteria que se contrae y puede enviar sangre, y que en general vos cuando mirás una vena, no sé, por ejemplo, que tenés mucha tendencia a tener arañitas, varices, lo que sea, es justamente eso, porque no tiene la capacidad como de contracción, y de hecho se tiene que ayudar de muchas bombas musculares, como por ejemplo la gente que está mucho tiempo parada sin moverse, que tiene esta tendencia a tener arañitas y varices, es por eso, porque como ellos no tienen la capacidad como de contraerse y enviar tanto flujo de sangre, y en cambio tienen la capacidad de como dilatarse y sostener más sangre, y necesitan de las bombas externas musculares, todas las contracciones musculares, para enviar sangre, como que a mí me permite verlo mucho más fácil, como me imagino una bien gruesa y con capacidad de enviar, y la otra bien finita y que guarda, nada. O sin ir más lejos, en los mismos preparados de anato, cuando han ido vieron que siempre los ayudantes dicen que las arterias son los canitos gruesos, así no colapsables, y las venas son como un hilito. Bueno, eso es tal cual, a eso se aplica. Claro, o sea, yo entiendo eso, lo entiendo perfectamente, pero ponele, si vos a la vena esa que vos decís que es como un hilito, vos le aplicás cierta presión, se romperá al toque, ¿no?
O sea, si le aplicas, le aplico 100 milímetros de mercurio a una venita y 100 milímetros de mercurio a una arteria, la arteria lo va a aguantar más porque tiene más distensibilidad y la venita se va a romper, ¿o no? Pero pensalo en términos de volumen. O sea, la presión que desarrolla en función del volumen que vos le agregás. Ah, lo tengo que pensar en función del volumen, no en función de la presión que ejerce el corazón, por ejemplo. O sea, vos pensalo así. Si vos le ponés, no sé, 100 mililitros a una vena, se va a distender porque es elástico. Es como, no sé cómo explicarlo. Es más elástico. En cambio, si vos le agregás a algo que es duro, no se va a expandir. Entonces va a aumentar la presión. ¿Me seguís? Sí. Yo creo que ahí está el detalle. Justamente compliance es esto de poder distenderse sin aumentar la presión. Claro. Esa es la diferencia que tienen las venas y las arterias. O sea, vos podés llenar mucho una vena sin que aumente la presión. En cambio, la arteria vos la llenás y hay un aumento de presión. ¿Bien? O sea, que sea más compliance es que es esto, de que no aumente la presión aún con grandes volúmenes. ¿Bien? Claro. Ah, ahí está, ahí lo entendí, ahí me quedó más claro con eso. Es como la vena es como una bombucha y la arteria es como una manguera. O sea, la manguera nunca va a variar el tamaño. La bombucha sí, vos le podés poner y la presión que va a desarrollar dentro de la bombucha no es la misma que en la manguera si vos le pones los mismos volúmenes. Después yo te paso el gráfico que está bueno. Pero está buena tu pregunta para aclararlo. Está bueno. No, sí, entendí. Muchas gracias. Una consulta. ¿Sí? Sí, Luz. Sí. Eso de la proporción de colágeno y elastina, ¿puede ser? Como para justificar. Claro, exactamente. Y de fibras musculares. No sé si ya hicieron esto, o qué onda, cómo están con esto, pero vieron que cuando uno ve la histología de una arteria y una vena, la arteria tiene, además de mayores proporciones fibrosas, tiene mayor grosor de capa muscular. Eso es lo que le da esta característica. Pero sí, también tiene que ver el colágeno y la elastina. Bueno, y acá había puesto también este grafiquito de cómo son las corrientes iónicas durante el potencial de acción. Fíjense que es el mismo dibujito del potencial de acción con las corrientes iónicas. Esto es hacia adentro, o sea, entra sodio y entra calcio, y hacia afuera sale el potasio, y el potasio se ve que sale durante la meseta y durante la repolarización. Algo muy importante que por ahí no dijimos, no tiene que ver con los gráficos, pero es conceptual, ¿de dónde sale este calcio? De acá, que entra en las células. ¿De dónde sale? ¿Del retículo sarcoplasmático o del líquido extracelular? ¿El retículo? ¿Y cuál es la diferencia con el músculo esquelético? ¿O son iguales? Del músculo vienen del LEC. Bueno, es al revés. O sea, en el músculo esquelético salen del retículo sarcoplasmático y en este caso principalmente vienen del líquido extracelular de los túbulos T. ¿Sí? La fuente principal de calcio en el caso del corazón principalmente es el líquido extracelular. ¿Sí? Por eso es fundamental la presencia de los túbulos T en las células cardíacas. Pero si vinieran del líquido extracelular, entonces no saldría calcio, sino más bien entraría a la célula. Claro, y entra. Por eso acá dice hacia adentro. Ah, bien, lo había entendido al revés, gracias. Pensá que por eso el potencial acá se hace más positivo, ¿sí? Porque están entrando cargas positivas al interior celular. Acá en la meseta entran, claro, y salen, y acá, ¿qué pasa acá?
Claro, vuelve y cae. Bueno, sigamos. Bueno, acá puse esto principalmente para hablar un poco de lo que es Frank Starling y demás. No sé si han visto eso. El título es La Titina, porque la titina es el principal componente del sarcómero que nos permite explicar ese mecanismo. No sé si ya lo habrán visto o no, pero bueno. Nosotros en el músculo cardíaco, esta proteína nos permite estirar permite que ante la mayor distensibilidad del músculo cardíaco haya mayor sensibilidad al calcio. Entonces, por ende, cuando haya mayor volumen dentro del corazón, se va a poder eyectar ese volumen con mayor eficiencia. Por eso puse principalmente el título de la titina. Como se ve acá, es esta proteína que permite estirar al sarcómero, ¿sí? Y acá abajo puse un gráfico de tensión en función de la longitud inicial, porque fundamentalmente en el corazón tenemos que, ante ciertas longitudes iniciales, durante la contracción se produce distinta tensión, ¿sí? ¿Qué piensan? ¿Han visto cuál es la mayor eficiencia en función de la longitud del sarcómero que tiene el corazón para contraerse y para eyectar sangre? ¿Tienen idea de lo que estamos viendo acá? Sí, lo vimos en una ayudantía. Ah, bueno, joya. ¿Vieron Frank Starling y demás? Sí. Bueno, entonces este gráfico me lo puede decir alguien de ustedes. ¿O no? Más o menos, por lo menos describir lo que ven. Bueno, en este caso vemos, como dije, ante distintas longitudes iniciales hay tanto distintas curvas de tensión pasiva como de tensión activa. Podríamos poner acá 1,9 y acá 2,15. Entonces, por ejemplo, ante la longitud inicial de 1,9, la tensión activa que se desarrolla es menor que si, por ejemplo, la longitud inicial de las fibras es de 2,15, si nos paráramos acá, que se va a producir una tensión activa mucho mayor. ¿Qué estamos viendo acá? Por ejemplo, si nosotros estamos en la fase diastólica del corazón y se va llenando, a mayores volúmenes se va a producir en la eyección una mayor tensión activa que nos va a permitir eyectar ese volumen. Eso es lo que dice la ley de Frank Starling, y que está explicado gracias a la titina, ¿sí? Supongo que lo habrán visto re bien igual en la tuto, así que podemos pasar este tema si ya llegamos a este, que es la curva de presión-volumen en el ventrículo izquierdo. ¿Este también lo vieron en la tutoría? Porque, última, si no hay dudas, explicarlo rápido, Facu, porque creo que tenemos hasta las y media y son y 23. Igual no sé si se cierra o no la sala. Esto es presión del ventrículo izquierdo en función del volumen. Y bueno, tenemos el periodo, como ven, 50 mililitros hasta más o menos 120, 130. Fase de llenado, fase de contracción isovolumétrica porque no se modifica el volumen, ¿sí? Se mantiene el volumen constante, pero va aumentando la presión. Aumenta la presión, se produce la eyección, ¿sí? Hay disminución del volumen, fíjense que vuelve a 50 el volumen, y después se produce el periodo de relajación isovolumétrica, de nuevo isovolumétrica, porque no se modifica el volumen.
¿Qué va pasando en cada fase? Se abre la válvula mitral para que se llene el corazón, el ventrículo izquierdo, ¿sí? Se cierra la válvula mitral, aumenta la presión hasta abrir la válvula aórtica, eyección, se cierra la válvula aórtica y se repite de nuevo. Hay dos o tres cosas fundamentales de esto que igual si ya lo vieron, me imagino que lo deben saber, que es la poscarga, la precarga y la contractilidad, cómo generan modificaciones de esto. Ahí está. En el caso de un aumento de la precarga, como ven, aumenta el volumen, se ve acá en chiquitito, pero yo se los marco acá, aumenta el volumen de llenado, el volumen de fin de diástole, ¿sí? El mejor indicador de la precarga es el volumen de fin de diástole, y se produce la contracción de todo ese volumen. Fíjense que no queda remanente de volumen en el ventrículo. Esto es por lo que recién, por lo que recién explicamos en el gráfico anterior, que ante mayor longitud inicial se produce una mayor tensión activa del corazón que nos permite eyectar ese excedente de volumen. ¿Sí? Entonces, ustedes siempre sepan que cuando aumente la precarga, significa que aumentó el volumen de fin de diástole. ¿Sí? La precarga va a ser la tensión de la pared ventricular al final de la diástole. Entonces, si hay mayor volumen de fin de diástole, es porque aumentó la precarga y se eyectó todo gracias al mecanismo de regulación heterométrico de Frank Starling. Ahora, ¿qué pasa si aumenta la poscarga? La poscarga va a ser la tensión que se desarrolla en la pared ventricular al final de la sístole. Entonces, durante la sístole, perdón. Nosotros, ¿cuándo vamos a ver un aumento de la poscarga? Cuando aumente la presión arterial diastólica, ¿sí? Ven, una persona normal, por ejemplo, con 120-80 de presión, tiene una poscarga de 80, por así decirlo, ¿sí? Entonces, si aumenta, tenemos una mayor presión de fin de una presión arterial diastólica mayor, entonces se necesitan mayores presiones para poder vencer la resistencia que nos ponen los vasos, o sea, para abrir la válvula aórtica y para eyectar todo ese volumen. En este caso, el remanente de no llegamos a eyectar todo el volumen. Igualmente, en el próximo ciclo, habría un aumento de la precarga también, entonces volveríamos a eyectar todo el volumen ese que tenemos aumentado. Y por último, sí. Perdón. Cuando recién dijiste que aumenta la presión en la poscarga, te referís a la presión aórtica, ¿no es cierto? Sí, exactamente, sí. Porque, viste que uno va a poder abrir la válvula aórtica cuando el ventrículo izquierdo pueda ejercer la suficiente presión como para igualar, incluso superar la presión aórtica. Entonces, ahí es cuando se produce la apertura de la válvula. Este punto es el que nosotros les vamos a decir poscarga, o es el mejor indicador de la poscarga, no es el único. Si tenés una estenosis aórtica, también te aumenta la poscarga y no se ve reflejado en la presión arterial. Diastólica, no es específicamente la diastólica, ¿sí? Pero nosotros fisiológicamente vamos a decir que la poscarga va a estar dada por la presión arterial diastólica. Y en el caso de los aumentos de contractilidad, por ejemplo, mayor oferta de calcio, vamos a ver que se va a producir una eyección de mayor volumen. Fíjense que termina habiendo un menor volumen de fin de sístole, por eso está más corrido para acá, en lo verde, porque ante un aumento de contractilidad se puede eyectar una mayor cantidad de volumen, o la contracción es más fuerte, incluso también con mayor presión. ¿Sí? Estos gráficos, no sé si los tuvieron que hacer o analizar, o cómo tuvieron que verlos, sé que estaban en una guía de autoestudio, pero bueno.
son re importantes. Este gráfico, chicos, ténganlo bien claro, que es súper importante. Y listo. ¿Te puedo hacer una pregunta de la presión de fin de sístole? Sí. ¿Qué valor le darías en ese gráfico? Presión de fin de sístole, 100. Ah, bien. Claro, porque hay... no, está bien, habla del volumen sistólico. Sí, vamos a tener volumen de fin de sístole, ¿cuál sería en este caso? 50 por ahí. Bien, ¿y volumen de fin de diástole? 120. Bien. Pasa perfecto. Que en un autoevaluable preguntaban, era como poner verdadero o falso, y decía que la presión de fin de sístole era de 75 milímetros de mercurio. Y no sé, no la, como que no la vi en el gráfico muy similar. Bueno, sabía dónde buscarla. Hmm. ¿Y el gráfico no se veía bien o estaba más abajo o qué onda? No, es que igual no había gráfico, decía elegir cuáles eran correctas y estaba esa opción. Ah. Y no sé, me dio como duda. Claro. ¿Y tenés idea cuál era la, o sea, qué era al final JUS? O sea, ¿era verdadera o falsa, digamos? Esa era verdadera. Por eso me llamó la atención. Qué raro. Sí. No sé, la verdad. Bueno, gracias. ¿Alguna otra duda sobre esto? Y si no, ya pasamos a lo de electro y así Mari puede dar su parte también. Bueno, arranco si quieren. Yo antes, Mari, de que arranques, yo quería decir de que fíjense en todo lo que estuvimos hablando de la compliance, cómo se ve reflejado también en este gráfico, en el loop, en la parte inferior del gráfico, en donde, fíjense cómo, a pesar de que aumentan los volúmenes intraventriculares, cómo los cambios de presión son mínimos, justamente porque el ventrículo tiene la capacidad de distenderse y captar, digamos, aceptar más volumen sin variar sus presiones. Entonces, justo todo lo que veníamos hablando antes, fíjense cómo también se ve reflejado no solo en los vasos, sino también en la pared ventricular. Nada, eso, era una pavada, pero... Bueno, chicos. Facu, bueno, ahí saco, sí. Yo espero no hacerles más lío de lo que puedan llegar a tener con electro. A ver, ¿ahí se ve? Se está compartiendo, Mari. A ver, ahí te digo. Ahí está. ¿Ahí? Sí, sí. Bien, ¿pero se ve la presentación o se ve el power? No, se ve, estás en presentación ahí ya, ¿no? Sí. Sí, se ve, está en la primera diapositiva. Bien, bueno. Bueno, primero obviamente que va a estudiar el electrocardiograma. Es el método como imagenológico, por así decirlo, que va a estudiar la actividad eléctrica del corazón. Y va a registrar tanto los procesos de despolarización como de repolarización. Y acá en esto podemos usar justamente esta imagen para ver lo que hablamos recién de los nodos y de los potenciales de acción. Entonces vamos a tener justamente que todo este sistema de conducción tiene células especializadas para transmitir los impulsos eléctricos que van a tener este potencial de acción. Y desde estas células especializadas se transmite al músculo que tiene este potencial de acción. ¿Ven? Son esas dos células distintas y por eso es lo que Facu decía de cómo se unen estos dos gráficos, que va a pasar por este camino, la despolarización primero, y de ahí llega este. Entonces por eso es que se pone antes. Y hay una frase de una profe que estaba antes que decía que lo eléctrico precede a lo mecánico y nos trabó la cabeza con eso, así que, pero bueno, justamente es re importante. Bueno. ¿Y qué es importante de esto? Saber por qué pongo esta imagen, porque justamente el electrocardiograma es como si tuviéramos muchas cámaras distintas o muchas personas mirando una sola cosa de distintos lados, ¿bien? Entonces, si bien están todas viendo el mismo partido, no ven lo mismo desde este lado que desde este lado, ¿bien?
Y esto justamente se ve acá. Vamos a tener distintas derivaciones en un plano frontal que rodearía el corazón desde este lado y un plano horizontal que rodearía el corazón de esta forma. Bien, obviamente que el corazón estaría acá, ¿no? Y desde el plano frontal entonces tenemos derivaciones bipolares y derivaciones monopolares. Y de las del plano horizontal son todas monopolares, ¿bien? Generalmente las que más se usan son estas, pero existen ponerlas desde del lado derecho sería, o del lado posterior. Obviamente que todo va a depender de qué querramos ver en ese corazón. Si nosotros quisiéramos ver el lado posterior, debemos unir más derivaciones acá para poder ver justamente, ¿no? Y acá estaríamos todas las derechas como se colocan, y acá tenemos las posteriores, ¿bien? Y esta es la misma imagen de recién, pero con el corazón y cómo sería. Justamente tenemos el plano horizontal, que es el que rodearía el corazón como a lo ancho, y a lo largo tenemos todo el plano frontal. Bien, dijimos que en las frontales tenemos derivaciones bipolares y unipolares. ¿Qué significa esto? Que las bipolares van a registrar como diferencias de potenciales, ¿bien? ¿Qué diferencia va a ser? Va a haber, como la, en el caso de, ponerle en esta, de 2, va a ser la diferencia de potencial del brazo derecho con el pie izquierdo. ¿Bien? Y esa diferencia se mide y te da un valor. Lo mismo 3 va a ser el brazo izquierdo con el pie izquierdo, y 1 va a ser entre ambos brazos. Y con esto formaron este triángulo, que tiene este nombre, que no importa, que justamente es, va a ver como del plano frontal, esto no lo miren, en realidad es como una forma de graficar un ventrículo, pero no tiene relevancia. Piensen que acá estuviera el corazón en su lado frontal, y va a ver como las diferencias de presiones de esta forma, ¿bien? 2, 1 y 3. No es que tiene un valor específico, sino que es una diferencia y por eso es bipolar. En cambio, las unipolares lo que hicieron justamente, dijeron, ¿de qué me sirve saber una diferencia si yo necesito un punto? Entonces agregaron estas unipolares que van a medir los potenciales desde un brazo derecho o un brazo izquierdo y el pie. Justamente esto significa, o sea, el B creo que viene de potencial, R de derecha en inglés, L de izquierda en inglés y F de pie en inglés. Y así formaron este sistema hexacial que vendría a ser como todas las formas de ver el plano frontal de un corazón, ¿bien? Por esto, a esto viene la analogía de la cancha, porque de esta la va a ver desde acá, esta la ve desde ahí, esta la ve desde abajo. Y dentro de este sistema hexaxial estaría este triángulo donde tenemos desde acá, ¿no? La diferencia desde el brazo derecho con el pie nos daría de 3, desde los dos brazos nos daría 1, que acá no está, y desde el brazo izquierdo y el pie nos daría 2. Y del plano horizontal, bueno, nos va a justamente complementar la información para saber qué está anterior, qué está posterior, qué está medial o lateral. De esta forma vamos a tener B1, B2, B3, B4, B5 y B6, que van a como observar distintas partes, ¿bien? B1 sería toda la parte de las aurículas, parte del tabique y de la pared anterior del ventrículo derecho, que tendríamos acá, y representando esto ves que hacen como una línea recta, ¿no? Es como si esto atravesara de esta forma. B2, la parte del ventrículo derecho, B3 lo que es sobre todo el tabique, B4 el apex o vértice, B5 y B6 ven ventrículo izquierdo. Y como ven acá tenemos como una parte positiva, que es esta que tiene la línea continua, y la línea punteada es lo que sería la parte como negativa. ¿Para qué sirve esto? Porque tanto, o sea, B1 va a ver la primera parte como sería la del corazón, en este caso la aurícula derecha, pero también está viendo de cierta forma la aurícula izquierda.
Entonces es como que vos podés, en la misma, viendo B1, podés ver de cierta forma la parte posterior, pero va a estar de forma inversa. Eso quiere decir. Y esto es una, como lo mismo, nada más que B1 y B2, ventrículo derecho y septo interventricular, B3, B4, pared anterior ventrículo izquierdo, B5 y B6, pared lateral baja, 1 y ABL, pared lateral alta, que es lo que veíamos en esto, 1 y ABL, ven esta parte del corazón, 2, 3 y ABF, esto es la parte baja del corazón. Bueno, y después de esto vendrían a ser como todas las cámaras, ¿no? Todas las personas de ese estadio son las derivaciones. Y esto nos va a dar un trazado, que sería este el ejemplo. Y acá tenemos ondas, intervalos y segmentos. Que, bueno, las ondas tal vez es lo más fácil, justamente es las ondas, tenemos onda P, la QRS, la onda T, y acá también está esta onda U. Los intervalos, no, los segmentos primero, que son entre las ondas, tenemos segmento PR, segmento ST, y el intervalo incluye la onda, que es en este caso tenemos el intervalo PR, intervalo ST, y el intervalo QT y el RR. ¿Bien? El RR sería todo un ciclo cardíaco, el PR es toda la parte de despolarización auricular y llegada hasta el nodo auriculoventricular. El QT nos habla de todo lo que es despolarización y repolarización ventricular. Bueno, y acá tendríamos cómo se ve normalmente, ¿no? Lo anterior era como un dibujito y este es un electrocardiograma normal. ¿Qué tenemos? Nos va a dar todas las derivaciones, que va a ser justamente entonces todas las formas que nosotros, desde donde podemos mirar al corazón. Y esto va a estar hecho con estos cuadraditos que hacia, como en el eje de X sería, miden tiempo en milisegundos, y en el eje de Y es potencial. ¿Bien? Y esto está justamente así dividido porque tiene un valor. Cada cuadradito chiquitito, nivel tiempo, es 0,2 segundos. Y los 5 vendría a ser un segundo. Y a lo alto tenemos 1 milivoltio cada cuadradito chiquito. Justamente en realidad esto tiene importancia en situaciones patológicas. Para eso te sirve saber cuáles son los valores normales. Entonces, llegamos a esto. Como en la gran parte de los exámenes físicos, nosotros tenemos que tener una sistematización para no olvidarnos de nada, ¿bien? Entonces, lo primero que hay que ver es si tenemos un ritmo sinusal. ¿Qué es lo de ritmo sinusal? Es que el nodo sinusal sea justamente el que nos comande la contracción cardíaca. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Tenemos primero que ver que los intervalos de RR sean similares. Sabíamos que RR incluía desde la, o sea, de este sería el QRS, Q es la negativa, R es la positiva y S es la segunda negativa. Entonces, el intervalo RR incluiría de acá a acá. Que estos sean similares nos hablaría de cierta forma que tenemos un ritmo sinusal, porque se va a ir contrayendo como en el mismo momento, ¿no? Y después tenemos la segunda característica, que son las ondas P, que justamente es la despolarización auricular, y sabiendo que se inicia en el nodo, tenemos que tener una despolarización auricular y después una ventricular. Entonces, tiene que ser presente, es decir, que haya onda P, que sean positivas, que sean previas al QRS, o sea que el primero se despolarice la aurícula y después el ventrículo, y bueno, obviamente que estén en todos lados, no que sea una sola. Lo segundo que hay que ver en los electrocardiogramas es la frecuencia cardíaca, y después tenemos, bueno, el eje, y por último es como que uno tiene que ver todas las ondas y los intervalos. Para la frecuencia cardíaca, yo no sé si, me parece que había, cuando yo la hice todo un práctico para una especie de explicación de electrocardiograma, que te explicaban las cosas medio así nomás,
Tenemos esta que es mi favorita en realidad, que es la regla de los 300. ¿Qué haces? Como 300 dividido la cantidad de cuadrados grandes que hay dentro de un intervalo de RR, entre dos R. Entonces, esto lo que te facilita justamente es que tendrías que encontrar como uno que caiga dentro de cada línea gruesa, sería, ¿no? De no caer, se le suma, ponele, en este, podés como sumar estos de acá con 0,2, 0,2 y 0,2. Pero bueno, esto no es tan relevante. Después del eje eléctrico, hay también otras formas que va. Tenemos dos formas. O podemos buscar los QRS más positivos, es decir, que la onda positiva sea más alta y esto lo más bajito posible, las S. O la segunda forma es buscar estos, ponele, que son así, se llaman isobifásicos, que tenemos una onda negativa y una onda positiva que son medianamente similares. Y lo arrastramos a estos, a los mismos gráficos, a ver si aparece después. No. Que son, esto es lo mismo que el, ¿cómo se llama? El sistema qué difícil. Ahí va, este. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, nosotros si buscamos los QRS más positivos, ponele, generalmente están para este lado porque el corazón se suele despolarizar así, ¿no? Entonces, buscamos los más positivos y deberían estar entre estos tres, ¿no? Entonces uno puede decir que el eje del corazón se encuentra para este lado. Y los otros que son las onditas, que son similares, la negativa con la positiva, vimos que estaba en 3, eso quiere decir como que la perpendicular de esa va a estar el eje. Volvemos acá. Y bueno, llega lo último, que son las ondas y los intervalos, que son los valores que suelen darnos para medir. Ah, mira, acá está. Esto era lo de lo isodifásico, que está en ABL, puede estar en 2. Esto estaba buscando. Pensé que estaba antes. Bien. Bueno, y como dijimos justamente, esto es para guiarse. Va a evidenciar este sistema de conducción que va a ir de los nodos al sinoauricular, al auriculoventricular, el haz de His, y se divide en las dos ramas y la red de Purkinje. Y acá tendríamos toda esta como se evidencia, ¿no? Esto sería como el inicio de la diástole, en donde no hay despolarización. Acá inicia la fase 4, o sea, se despolarizó el nodo sinoauricular, que se va a ir a transmitir a las aurículas, por eso tenemos la P, que es esta, está acá el gráfico. De la P pasa a, o sea, de la despolarización de las aurículas le sigue la despolarización del nodo, que este tiene una particularidad, que son unas células especiales, que lo que hacen es retardar la conducción, por lo que se ve este retraso. El PR es ese retraso del nodo. Y le sigue la despolarización la parte ventricular previa, se despolariza el ventrículo, y luego se repolariza. Y ahí tenemos todas las curvitas de las ondas, y está como cómo se iría compartiendo esas despolarizaciones. Bueno, ahora, esto en realidad se ve muy complejo, pero es más que nada para que entiendan por qué por qué se busca esto de positivo o negativo en ciertos lados, ¿bien? Dijimos que todas estas despolarizaciones tienen una dirección. Muy bien. No es que van por cualquier lado. Generalmente la aurícula se despolariza en estas direcciones, y esto es justamente lo que nos hace que en todas estas derivaciones se vea positivo, y en todas estas, más que nada ABR, se ve negativo. ¿Por qué es así? Porque justamente, o sea, esto va a ser positivo lo que la derivación vea venir, y va a ser negativo
lo que la derivación vea irse, ¿bien? Entonces, por ejemplo, uno ve que viene toda la despolarización, dos también, ABF, tres ve venirse y la ve irse, ABR siempre la ve irse, ¿bien? Por eso es que tiene como esto de que es negativo en ABR y a veces en B1. Bien, después todo lo que es duración y amplitud, nada, o sea, tiene valores determinados y en este caso es 0,10 y 0,25 y se lo van a tener que aprender de memoria, pero la única función de todo esto justamente es buscar patologías. Si esto se ensancha es cuando te va a importar. Pero bueno, las duraciones no hay forma de razonarlo, hay que memorizarlo. El complejo QRS, que es la despolarización del ventrículo, tiene tres ondas porque tiene como tres formas distintas de despolarizarse. Entonces vamos a tener como dos, tenemos la primera que se despolariza el septo, y es la primera negativa, sería Q. La segunda, que es toda la del ventrículo izquierdo, y es la más grande, que sería R, que es la positiva. Y S es la segunda negativa, que es la parte del ventrículo derecho. Por eso tiene esta forma de, por eso es un complejo y tiene esta forma así, porque se despolariza de tres, como en tres direcciones. Lo general, bueno, dura 0,10 segundos y debe tener también una amplitud máxima. La onda T es la repolarización de los ventrículos. Suele ser asimétrica, pero por una cuestión de cantidades de masa en ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Y también tiene un valor, que son los 5 milímetros. De amplitud, o sea, sería 5 de potencial, y 15 milímetros, que sería como 7 milisegundos. Y las ondas T son todas estas. En realidad esto se las puse para que vean que justamente, dependiendo de dónde las veas, las suelen modificarse la forma. No son todas T iguales, que es... le saca la chuma. Bueno, que va a depender justamente de cómo vea esa repolarización. Y la onda U, que a veces te la mencionan, a veces no, porque en realidad no siempre aparece, y tampoco, no encontré varias definiciones de onda U. Tenemos la repolarización de las fibras de Purkinje, que sean pospotenciales, o que sea la repolarización de los músculos papilares. No sé, la verdad, encontré las tres y les traje las tres. Y bueno, por último tenemos los intervalos y los segmentos para analizar, que lo que decíamos, el intervalo PR, como incluye la onda, va a ser toda la despolarización auricular, junto con el retardo del nodo finoauricular, y el segmento PR es solamente el retardo. ¿Bien? Que generalmente esto no tiene onda, es isoeléctrico y es solo un retardo. En cambio, el intervalo PR va a incluir a la onda P. El intervalo QT, que va a incluir desde de la Q hasta la T, dijimos que era de la despolarización ventricular, que es el QRS, y la T, que es la repolarización. Y este, va a variar dependiendo de la frecuencia cardíaca y tiene un valor medio entre 0,34 y 0,44. El segmento ST, que este van a ver que a futuro lo que te contraestudia, porque es como el que te va a decir si hay infarto o si hay isquemia, o que generalmente habla de eso. Por eso es que debe ser isoeléctrico, porque si esto tiene alguna onda es total y absolutamente patológico, y va a representar todo el inicio de la repolarización ventricular. Y este es el último, que es el RR, y justamente va a ser todo el ciclo, un solo ciclo cardíaco, tendríamos la despolarización ventricular, la repolarización y la despolarización auricular. Y este, debe ser constante justamente por esto de que generalmente tenemos un ritmo, si estamos en reposo, sostenido. Y esto justamente va a variar dependiendo de la frecuencia cardíaca de cada una, no es que tiene un valor, yo generalmente tengo una frecuencia cardíaca como de 60, así que entre mi RR hay un segundo. Y bueno, chicos,
No sé si fui muy rápido, seguramente que sí. Pero en realidad, yo que recuerde, nunca me han preguntado nada, pero le pregunté a una chica que la hizo el año pasado y han, me dijo que sí, probablemente esto de las, no sé, de las derivaciones bipolares y unipolares se quedan, pueden llegar a estar. Pero nada, sobre todo no se vuelvan locos con esto. Yo lo único que espero que recuerden es esto que a mí me lo explicaron el año pasado, más o menos. Y nada, sobre todo no aprenderse estas cosas de memoria y razonarlas es mucho más sencillo. No, pero estuvo bien, Mari, ¿eh? O sea, no, estuvo claro. ¿Sí? Sí, Mari, fuiste re claro. Para mí lo mejor... A mí... Ay, me hubiese servido hasta casi a mí también. Lo mejor para aprender electrocardiograma, chicos, es ver electrocardiogramas. La verdad es que... estudiarlo así de memoria no sirve, pero bueno, ojalá que puedan ver un electrocardiograma pronto. Sí, igual también ahora en fisio tampoco es necesario, como dijo Mari, que les no les van a preguntar nada raro. Por ahí es importante que se sepan a qué proceso eléctrico y mecánico corresponde cada onda, por lo pronto es suficiente. Así que bueno, muchos éxitos, chicos. Suerte, chicos. Ay, éxitos y que descansen. Chao, gracias por conectarse. Chao, chao. Adiós.